Hola, te preguntarás qué haces aquí. Si estás aquí es porque te consideras una persona con ideas. Cuando vas por la calle, ves posibles soluciones a cosas que ya existen. Sabes cómo cubrir necesidades del cliente. Y nunca te has parado a pensar que eso podía ser una empresa. Pues bien, en este curso te ayudaremos a través de metodologías rápidas, innovadoras y visuales a transformar todas estas inquietudes y ganas de saber en posibles empresas de negocio. Yo me considero una de estas personas y por esto te voy a acompañar en este curso. Pero asimismo, al utilizar herramientas visuales y muy pragmáticas, necesitamos de una Innovator Facilitator y Alexandra Etel nos va a acompañar en esta aventura. Bienvenidos. Vamos a entrar en detalle en cada uno de los módulos a través de la ficha del módulo. Módulo 1. Definición del modelo de negocio y el Business Model Canvas. El objetivo de este módulo es aprender cómo utilizar la herramienta del Business Model Canvas para definir nuestro modelo de negocio. El contenido lo hemos dividido en los siguientes temas. 1. Definición de modelo de negocio. 2. Los 9 bloques del canvas. 3. Los colores de los bloques. Y las herramientas visuales que utilizaremos en este primer módulo será el bloque del canvas en colores, en el cual además aprenderéis a dibujar el lienzo del canvas y también el dibujo de algunos conceptos para poder representar vuestra propuesta de valor y diferentes áreas de vuestra idea de negocio. Módulo 2. El Empathy Map. ¿Qué es y para qué sirve? El objetivo de este módulo es conocer la herramienta del Empathy Map como conexión con el entorno y costumbres del cliente, para así empatizar con sus necesidades. El contenido lo hemos dividido en los siguientes temas. 1. Definición del Empathy Map. 2. Las partes del Empathy Map. 3. Formas de utilizar el Empathy Map. Aquí tendréis la bonita oportunidad de trabajar el mapa de la empatía en distintos formatos. Podéis dibujar y también presentar collage y utilizar diferentes técnicas que os enseñaremos a lo largo del curso. Módulo 3. Creación de modelos de negocio a partir de las necesidades del cliente. El objetivo de este módulo es diseñar una propuesta de valor única de acuerdo con las necesidades del cliente. El contenido de este módulo lo hemos dividido en los siguientes temas. 1. Formulación de la idea inicial. 2. Incidencia de las partes del Empathy Map en la formulación de la propuesta de valor. 3. Rediseño de la propuesta de valor. Seguiremos utilizando el canvas, dibujaremos los diferentes bloques, pero en este caso nos enfocaremos sobre todo en aquellos que nos ayudarán a realizar una conexión emocional con el cliente. Módulo 4. La creación de valor. El objetivo de este módulo es crear valor a partir de la perspectiva del cliente, definiendo la relación con estos, los canales de distribución, así como las fuentes de ingresos. El contenido de este módulo lo hemos dividido en los siguientes temas. 1. Relación con los clientes. 2. Canales de comunicación y distribución para llegar a los clientes. 3. Fuente de ingresos conectada con la perspectiva del cliente. Aquí es muy importante trabajar la herramienta del mapa de la empatía porque nos ayudará a contestar a todas aquellas preguntas relacionadas con el entorno del cliente y que nos ayudará a proponer la creación de valor única de nuestra idea de negocio. Módulo 5. Definición de la eficiencia. El objetivo de este módulo es definir la infraestructura clave para llevar a cabo nuestra propuesta de valor, así como los recursos clave, las actividades clave, los socios estratégicos y la estructura de costes. El contenido de este módulo lo hemos dividido en los siguientes temas. 1. Actividades clave de la propuesta de valor. 2. Recursos clave. 3. Partners estratégicos. 4. Estructura de costes. Y la herramienta seguirá siendo el dibujo y la visualización de estos elementos que nos ayudará a visualizar cuáles son los elementos claves que necesitamos para la definición
de la eficiencia y cómo trabajar el backstage de tu canvas. Módulo 6. Prototipos y elección del modelo de negocio más innovador. El objetivo de este módulo es daros la oportunidad de conocer ejemplos prácticos de los canvas de los modelos de negocio y los empathy maps elaborados por empresas, emprendedores, estudiantes y profesores. El contenido de este módulo lo hemos dividido en dos temas: presentación de los canvas de los testimonios y aprendizaje y conclusiones de la aplicabilidad de las herramientas. Bueno, esperamos que las herramientas y las actividades que hayáis realizado los podéis presentar en un formato visual, un formato atractivo y que os dé la oportunidad de poder dibujar y poner en práctica el pensamiento visual.